IntiCrates es una compañía que se fundó el 8 de mayo de 1996 por 11 personas que trabajaban juntos en la misma compañía, motivados por la idea de poder trabajar juntos en los proyectos que querían. Acompáñenos en este video donde repasaremos la historia de esta compañía. Nuestra historia comienza con un joven fan de Mega Man llamado Takuya Aizu, quien, motivado por su fanatismo al Bombardero Azul, decidió asistir a una entrevista de trabajo en Capcom. Consiguiendo el trabajo y en esta compañía, conoció a Keiji Inafune, quien le dio la oportunidad de trabajar en la saga de Mega Man. Por consiguiente, el primer trabajo de Aizu en Capcom fue Mega Man X2 como diseñador de concepto. Tiempo después trabajó en Mega Man 7 y en otros juegos que nunca vieron la luz del día. Otro cofundador de IntiCrates entraría a trabajar a Capcom casi al mismo tiempo, y estoy hablando de Yoshihisa Suda, quien comenzó como programador para Breath of Fire 2 y posteriormente trabajó con el equipo que porteó el Resident Evil original para PC. Por aquellas épocas no era tan común que cada persona tuviera un título como los de director o programador, por lo que diferentes personas adoptaban varios tipos de roles dentro de la empresa, según el proyecto en cuestión. Así que durante esta época, Suda, aparte de ser programador, tenía pláticas con el presidente de SoftBank y con el presidente de Capcom, en lo que básicamente era trabajo de administración, lo que le otorgó la experiencia y el conocimiento que le servirían tiempo después. Otro miembro fundador de IntiCrates es Ippo Yamada, músico y compositor, cuyos primeros trabajos en Capcom fue como diseñador de sonido para juegos como Mega Man X2 o el port de Super Street Fighter 2 para la Super Nintendo. Tanto Aizu como Suda estuvieron solo 3 años con Capcom, hasta que en mayo de 1996 decidieron juntarse con Yamada y otras 8 personas para crear su equipo ideal. Aunque la motivación de crear una empresa juntos no nació por frustración o descontento hacia Capcom, sino que existían algunos compañeros con los que Aizu y Suda querían trabajar porque habían notado su trabajo y talento, pero en una compañía como Capcom no podías elegir con quién trabajar, ya que el personal era asignado a los equipos de desarrollo, lo que se traducía en que no siempre podías trabajar junto con las personas que querías, por lo que los 11 miembros iniciales se reunieron y decidieron crear su propio equipo. Con el equipo ideal reunido faltaba una cosa para empezar a desarrollar juegos, un patrocinador, así que necesitaban encontrar un publisher, y por esta época Sony tenía un concurso llamado PlayStation Club DP, que otorgaba patrocinio a equipos o individuos que querían crear juegos. Uno de los 11 miembros del equipo ganó el premio por mejor creación en la categoría profesional, ganando 1 millón de yenes, pero ese dinero no era suficiente para que 11 personas crearan un juego, así que decidieron acudir con Sony Music con la finalidad de conseguir su apoyo. En ese entonces, Sony Music era una división más grande e importante que Sony Computer Entertainment, por lo que para poder recaudar más fondos, decidieron presentarle la propuesta a Sony Music. Pero surgió un problema, y es que Sony Music no podía otorgar la cantidad de dinero que estaban solicitando a un individuo, por lo que cada uno de los 11 miembros originales cooperaron con 1 millón de yenes para formar un estudio. Y así, el 8 de mayo de 1996, en la prefectura de Chiba, nació IntiCrates, siendo este el lugar elegido porque una de las condiciones para trabajar con Sony Music era que el estudio estuviera localizado en el área de Tokio. Fue así que IntiCrates empezó a trabajar en su primer juego, siendo un estudio second party de Sony. Aizu comentó que en ese entonces en IntiCrates habían asumido que cualquier juego que quisieran crear sería el tipo de juego que el público disfrutaría, así que no se preocuparon sobre esto y empezaron a trabajar en el primer título de la compañía, titulado Speed Power Gunbike, lanzado el 23 de abril de 1998. La historia del juego se desarrolla en el año 2097 y controlaremos una Gunbike, una moto que tiene 3 modalidades distintas: Bike, enfocada en velocidad; Rally, en la exploración; y Robot, en el ataque. Al inicio de cada escenario tendremos un tanque lleno de energy y con el paso del tiempo o al recibir ataques, este irá disminuyendo y el objetivo es llegar a la meta antes de que se acabe la energy, aunque los escenarios no siempre son en línea recta, ya que algunos son como laberintos. El juego es una mezcla de los géneros de carrera y acción, teniendo un gameplay rápido y frenético. Aunque Gunbike no fue muy bien recibido por parte de los usuarios y no vendió como se esperaba, siendo esto atribuible a una combinación de varios factores. Para empezar, era el primer juego de un estudio primerizo. En una entrevista, Aizu mencionó que no es que el concepto del juego no fuera bueno, sino que pensaron que esta idea podía vender en Japón y sintieron que les faltó tiempo para completar el juego y darse cuenta de la dirección que querían tomar, por eso el resultado final fue algo con lo que no estuvieron contentos.
Otro factor importante fue el marketing y la distribución, ya que para empezar, la división de Sony en Occidente decidió no publicar el juego en América, ya que por ese tiempo decían que la moda de los mechas estaba terminando, por lo que probablemente Gunback no vendería en Occidente. Pero en Japón el problema fue otro, y es que Sony Music se encargó de manejar el marketing y ellos se enfocaron a un público amante de los juegos de tipo militar, pero Indie Creates no pensaba que esa era la audiencia objetivo del juego, entonces nunca hubo un entendimiento en ese tipo de cosas, además de que no hubo un buen flujo en las comunicaciones entre ambas compañías. Fue entonces que Sony Music se dio cuenta que este no era un título tan importante, así que perdió el interés. Gunback fue una lección importante para Indie Creates. Se dieron cuenta que el producir un juego que llamara la atención de otros era muy complicado y que tenían que pensar más en su audiencia en vez de solo pensar en lo que querían crear. Aunque Gunback nunca resonó con el público, el juego tiene un valor sentimental para los 11 miembros originales, y aunque sería genial que el estudio volviera a revisitar el juego, la IP le pertenece a Sony. Para el segundo juego del estudio necesitaban otro patrocinador, por lo que terminaron trabajando con Sony Computer Entertainment en un título llamado Love and Destroy, que es un shooter de mechas con elementos de simulación de citas. En este juego una horda de monstruos amenaza con conquistar la Tierra, por lo que es tu deber defenderla con la ayuda de las navegantes llamadas Qtron. El juego se divide en dos partes. Primero tenemos las secciones de acción, en donde deberemos acabar con todos los enemigos a través de misiones que nos asignarán, aunque no hay muchas y se pueden completar en una hora, por lo que la gran parte del juego se concentra en cómo desarrollas tu relación con las navegantes, con muchas escenas desbloqueables dependiendo de la chica que escojas. Esto también influye las habilidades de batalla, por lo que el juego motiva a rejugarlo varias veces para ver todo lo que tiene por ofrecer. El juego nunca llegó a Norteamérica, tal vez porque el juego se sentía muy japonés, aunque en Japón tampoco encontró el éxito esperado. El desastre de este segundo lanzamiento, aparte del hecho de que Sony Music decidió no vender más juegos y sumado al éxito que obtuvo la división de Sony Entertainment con el PlayStation, dejaron a Indie Creates fuera de los planes de ambas divisiones de Sony. Indie Creates estaba batallando para encontrar un nuevo publisher, pero un encuentro fatídico entre Aizu e Inafune en un E3 cambiaría las cosas. Aizu le comentó a Inafune que quería volver a trabajar en un juego de Mega Man, a lo que Inafune contestó que si en verdad quería volver a trabajar con la franquicia, creara un concepto y lo consideraría. Esto desembocaría en la creación de Mega Man Zero. El desarrollo de la saga Zero se hizo en paralelo con la saga X y las conexiones entre estas sagas fueron hechas por Indie Creates y no era algo que estuviera planeado en conjunto con Capcom, ya que este quería seguir creando juegos de la serie X. Los equipos de Capcom e Indie Creates no tenían comunicación entre ellos, así que Indie Creates veía las conferencias y la nueva información que soltaba Capcom y hacían cambios pertinentes para que los conceptos no chocaran o se distanciaran entre ellos, así que tenían que encontrar el balance adecuado. Para diferenciar a la serie Zero, en Indie Creates decidieron que Zero, el protagonista actual, peleara con el anterior protagonista, X, y el desenlace de esta pelea tendría a Zero asesinando a X, siendo la idea inspirada por el manga Kikaider y su spin-off Hakaider. El concepto fue recibido con entusiasmo entre los miembros de Indie Creates que eran fans de Mega Man, y desde que empezaron el desarrollo hasta terminar, esta siempre fue la historia. Por otro lado, a Capcom no le gustó tener en paralelo una saga donde X era el héroe y otra donde X era un tirano y muere, por lo que en los momentos finales de la producción, antes de que el juego fuera mandado para manufacturarse, se hicieron cambios a la historia sustituyendo a X por una copia. Cuando se creó Mega Man Zero, no existían planes para realizar secuelas, pero como las ventas del juego fueron muy altas, Capcom quería una secuela, por lo que se empezó a desarrollar el Mega Man Zero 2, y fue ahí cuando decidieron convertir la saga de Zero en una trilogía, por lo que cuando se estaba desarrollando Mega Man Zero 2, ya se tenía la historia de Mega Man Zero 3, el cual estaba planeado para ser el final de la saga Zero, y es que para Indie Creates la historia estaba completa con Zero 3 cerrando la historia de Zero, pero Capcom se acercó con la petición de hacer un cuarto juego. La idea original era hacer un Mega Man Zero 1.5, con la historia tomando lugar entre el 1 y el 2, pero Capcom quería una verdadera secuela, así que se repensó la idea y desarrollaron Zero 4, pero en ese punto se decidió no hacer un quinto juego, entonces se les ocurrió la idea de matar a Zero para que no hubiera un quinto juego, aunque oficialmente en los materiales que ha sacado Capcom el estatus de Zero es perdido en acción o Mia. El siguiente proyecto grande de Indie Creates fue Mega Man ZX, una secuela a la saga Zero, que se alejaba más de la fórmula clásica de Mega Man,
mientras que se conservaban los elementos claves de la franquicia. El Mega Man ZX se desarrollaba en un mundo abierto e interconectado, teniendo la opción de escoger entre dos protagonistas, Aile y Bent. Además implementaron los biometales, los cuales nos brindaban los poderes de anteriores protagonistas de la saga X y Zero. El juego obtuvo una secuela titulada Mega Man ZX Advent, saliendo en el año 2007. Los acontecimientos de la historia suceden 5 años después de los eventos de Mega Man ZX y tenemos dos nuevos protagonistas, Gray, un Reploid, y Ash, una joven humana, además de un nuevo biometal conocido como Modelo A. Irónicamente, Inti Creates quería cerrar las sagas X y Zero mientras que Capcom quería seguir sacando juegos, pero con la saga ZX los papeles se invirtieron, ya que Inti Creates introdujo elementos a la historia que hacían referencias a las sagas X y Zero, pero no se limitó a estas, sino que también trajo elementos de la saga clásica queriendo conectar la saga Legends, siendo ZX el puente que uniría todo, pero Capcom canceló la serie, dejando la historia de ZX inconclusa. Después del pobre recibimiento que tuvo ZX Advent, Capcom comisionó a Inti Creates la creación del Mega Man 9 con un aspecto gráfico que fuera igual al de los juegos de la NES, regresando la serie a sus orígenes. El Mega Man 9 salió al mercado en el 2008 y la secuela Mega Man 10 en el 2010. Ambos juegos salieron en las tiendas digitales de WiiWare, Xbox Live Arcade y PlayStation Network. Fue también por estas épocas que Inti Creates abrió una subsidiaria en Nagoya. Desafortunadamente, el interés por el bombardero azul no se mantuvo, ya que entre el 2011 y el 2012, Capcom decidió cancelar todos los proyectos relacionados con Mega Man. Muchos creen que esto fue un acto de venganza hacia Inafune por su partida de la compañía, pero lo más probable es que era Inafune la razón por la que seguían sacando juegos de Mega Man, ya que las ventas de la franquicia no eran las mejores y la audiencia cada vez era menor, y sin Inafune para empujar y promover estos proyectos, era obvio que Capcom cancelaría estos proyectos que generaban pocas ganancias para concentrarse en otras franquicias que fueran más redituables, como Resident Evil o Monster Hunter. Durante la época en la que estaban trabajando con Capcom, Inti Creates también hacía juegos para otras compañías. La mayoría de estos proyectos involucraban IPs japonesas. Por ejemplo, estuvieron trabajando con la franquicia de Crayon Shin-chan, desarrollando títulos para el Game Boy Advance, Nintendo 10 y Nintendo 3DS. Lo que significó que Inti Creates seguía ocupado incluso después de que Capcom dejara de hacer juegos de Mega Man. En el 2013, Inafune empezó el Kickstarter de Mighty No. 9. Inti Creates se sumaría al proyecto como desarrollador, mientras que Inafune y su nueva compañía llamada Concept se encargaría de todo lo demás. Mighty No. 9 salió en el 2016, recibiendo críticas negativas, siendo el desarrollo y planeación un desastre. Inti Creates fue llamado como desarrollador, por lo que ellos no aportaban ideas o mecánicas, sino que se les indicaban qué tenían que implementar y las fechas límite de entrega. Mighty No. 9 tuvo muchos problemas, desde promesas que se hicieron y nunca se cumplieron, múltiples retrasos, mal manejo y falta de comunicación. En general, fue un desastre para todas las partes involucradas con su creación. En una entrevista, Aizu mencionó que la diferencia entre un desarrollo normal a un Kickstarter es que usualmente cuando una compañía es contratada para hacer un juego, se trabaja mucho tiempo en este antes de presentarlo al público, mientras que en un Kickstarter hay gente pendiente del proyecto todo el tiempo y que una de las partes más difíciles es el control de calidad. Pero antes de que saliera Mighty No. 9 en el año 2014, veríamos uno de los juegos más importantes para la compañía, Assure Striker Gunvolt. En el Beat Summit del 2014, Inti Creates y Keiji Inafune anunciaron Assure Striker Gunvolt para el Nintendo 3DS, teniendo Inafune como productor ejecutivo y a Yoshihisa Suda como director del juego, Takuya Izu como productor, Ippo Yamada a cargo de la música y los efectos de sonido y arte por parte de Yoshitaka Hatakeyama. El juego era un paso importante para la compañía, ya que este era el primer proyecto desde Speed Power Gunbike donde Inti Creates tenía el control total del proyecto, y es que también se acercaba el 20 aniversario del estudio, por lo que querían sacar al mercado un título original como parte de la celebración, así que un grupo pequeño empezó a trabajar en el proyecto. Como Inti Creates es un desarrollador que le trabaja a otras compañías que le comisionan proyectos, no podían concentrarse en Gunvolt, pero entre proyecto y proyecto había huecos donde no se desarrollaba nada, así que durante estas pausas el equipo se dedicaba a trabajar en Gunvolt. El desarrollo avanzó muy rápido y el juego estuvo terminado mucho antes de lo planeado, lo cual eran buenas noticias, pero esto también era algo malo,
y es que el desarrollo se terminó antes porque IntiCreates no tenía mucho trabajo, entonces, al necesitar capital, decidieron publicar Gunvolt antes de lo planeado. Suda mencionó que desde su punto de vista, Gunvolt representaba algo que él necesitaba, total libertad, y que el punto de partida de la creación del concepto de Gunvolt se basó en tres ideas. La primera era hacer un juego que cualquiera pudiera entender. El segundo era que quería averiguar la manera más eficiente de usar la fuerza de trabajo disponible en la compañía. Y el tercero, hacer un juego que fuera aceptado por una audiencia amplia. Aunque parecidos, la serie 0 y Gunvolt se basan en dos conceptos diferentes. Para la serie 0, el objetivo era crear un juego de acción difícil, pero uno que fuera muy satisfactorio, en donde básicamente para completar el juego tenías que convertirte en un buen jugador. Mientras que en Gunvolt se agregó un sistema de juego y mecánicas que permiten a cualquiera terminar el juego. Básicamente los juegos de Mega Man 0 son difíciles, pero si practicas mucho se vuelven fáciles, pero Gunvolt es un juego fácil, pero entre más juegues, más difícil se vuelve. Aunque tal vez esta idea no se materializó del todo, ya que todo el equipo de desarrollo son fans de Mega Man, y conforme trabajan en Gunvolt, el juego se volvía más y más difícil. El proyecto era una prueba muy importante para la compañía. Después de todo, los 11 fundadores originales de IntiCreates formaron la compañía con el objetivo de trabajar en proyectos propios, y aunque el estudio seguía creciendo, la mayoría de los proyectos eran comisiones de otras compañías, por lo que si Gunvolt se convertía en un éxito, daría paso a IntiCreates para convertirse en un estudio verdaderamente independiente, el cual haría y publicaría sus propios juegos. IntiCreates decidió que le daría mayor atención y énfasis al mercado occidental, algo que no es muy común para una compañía indie japonesa. Aizu mencionó que el enfoque a Occidente nació antes del lanzamiento del Kickstarter de Mighty No. 9, cuando asistió al PAX Prime. En esta convención, Aizu se topó con la sección Indie Megaboot, en donde vio varios juegos que le recordaron esos juegos de acción en 2D de la vieja escuela, y vio que los desarrolladores eran felices creando este tipo de juegos, y a los jugadores disfrutando y pasando un momento divertido con estos juegos. Y pensó para él mismo, hombre, hay muchas personas aquí que aman este tipo de juegos, y hay muchas personas que aman hacer este tipo de juegos. Esto es de lo que IntiCreates se trata y quiero ser parte de esto. En este punto se decidió que el estudio le daría atención al público americano, asistiendo a varias ferias y convenciones en Norteamérica, como la GDC, E3, Anime Expo y la PAX West, por mencionar algunas, pero no por eso dejaron a un lado a su público en Japón, sino que también en tierras niponas asistían a muchos eventos como la TGS o la Beat Summit, queriendo ser justos para sus fans en todo el globo. Junto a Short Striker Gunvolt salió Mighty Gunvolt, juego que recuerda mucho a los juegos de Mega Man de antaño. Mighty Gunvolt es un crossover entre a Short Striker Gunvolt, Gal Gun y Mighty No. 9, usando estos personajes con permiso de Concept. El juego estuvo disponible de manera gratuita para todos los que compraran a Short Striker Gunvolt en el 3DS, pero solo durante los 3 primeros meses de la salida del juego. Posteriormente estaría disponible para su compra individual. Gunvolt probó ser un éxito, por lo que en el futuro llegaría a otras consolas, tendría una adaptación animada en formato de OVA y aseguraría una secuela titulada A Short Striker Gunvolt 2, que saldría en el año 2016. Este mismo año también saldría Gal Gun Double Piece, el segundo título de la serie Gal Gun, que se describiría como un shooter bishoujo de rieles cuyo concepto fue creado por Masahiko Ito, inspirado en House of the Dead, juego del cual es fan. En los juegos de Gal Gun debemos disparar flechas de feromonas mientras atravesamos los distintos escenarios. El primer juego de la serie salió en el año 2011 para Xbox 360 y llegando a PlayStation 3 un año después, siendo el juego publicado por Alchemist. En el 2017 tendríamos la secuela de Mighty Gunvolt con el prefijo Burst y Gal Gun VR. Además colaborarían con Sunsoft para sacar Blaster Master Zero, una reimaginación del juego de Sunsoft de 1988, conocido como Chouwakusei Senki Meta Fight en Japón y Blaster Master en Occidente, tomando elementos de ambas versiones para crear una historia original, teniendo el juego un estilo retro basado en los gráficos y sonidos de un TurboGrafx-16. En una entrevista, Aizu mencionó que el primer acercamiento vino de parte de Sunsoft en el 2015, quien se acercó a IntiCreates con la intención de que desarrollaran un reboot de Blaster Master, aunque en ese tiempo IntiCreates estaba ocupado con el desarrollo de Gunvolt 2, por lo que no tenían tiempo para tomar otro proyecto. Tiempo después, durante el segundo día del E3 del 2016, Aizu se topó con el señor Sakakibara, un productor en Sunsoft afuera de la sala oeste. Sakakibara tenía una reunión con un representante de Nintendo de América antes de que comenzara el show, pero no podía ingresar porque tenía un pase de asistente y no de expositor,
por lo que Aizu, con ayuda de un expositor que conocía, localizaron al representante de Nintendo. Aizu vio que el trabajador de Nintendo, Isaka Kibara, comenzaron la reunión en un café a las afueras de la sala oeste, y como no había desayunado, entró, sentándose cerca y escuchando la conversación. Teniendo el presentimiento que las cosas no iban bien, Aizu decidió unirse a la plática. El representante de Nintendo preguntó si Inti Creates estaba relacionado con el proyecto del que estaban hablando. Sakakibara respondió que les habían pedido desarrollar el juego. Esto llamó el interés del representante de Nintendo, comentando que si Inti Creates estaba detrás del desarrollo y publicación, el proyecto resultaría bien, y como resultado de esta reunión, Inti Creates empezó a trabajar en Blaster Master Zero. Al principio, solo se tenía contemplado un lanzamiento para Nintendo 3DS, pero después de escuchar sobre el Nintendo Switch, se decidió llevar el juego a la nueva consola de Nintendo. Pero retrocedamos en el tiempo al año 2015, cuando Koji Igarashi estaba iniciando una campaña en Kickstarter para financiar su nuevo proyecto llamado Bloodstained: Ritual of the Night, siendo el objetivo juntar $500,000. Iga y su equipo hicieron algunos estimados de cuánto podían juntar, y en la peor situación calcularon que reunirían $800,000, pero esa cifra se alcanzó en solo un día, convirtiendo a la campaña de Kickstarter en un éxito y dando así luz verde al proyecto, e Inti Creates se subió a bordo del proyecto como desarrollador. Pero en el 2017 se anunció que Inti Creates ya no estaba involucrado en el desarrollo del juego, y que la falta de transparencia y comunicación se hizo con la intención de evitar atención innecesaria y especulaciones negativas. Pero eso no quiere decir que Inti Creates haya quedado en malos términos con Artplay o Koji Igarashi. Aclarando más la situación, Aizu comentó que planearon trabajar en la versión alfa del juego junto a Igarashi. Llegando a ese punto, hubo una plática con Igarashi e Inti Creates relacionada al presupuesto necesario para completar el juego, y aunque Inti Creates es muy eficiente para crear juegos de acción, sentían que había necesidad de mejorar y pulir el apartado gráfico, llegando a la conclusión de que estas mejoras le costarían dinero a Inti Creates, por lo que decidieron que era mejor terminar su participación después de completar el alfa y que otra compañía tomara el proyecto desde ese punto. Durante la campaña de Kickstarter, una de las metas alcanzadas del crowdfunding fue la de un minijuego precuela con un estilo retro, así que después de terminar la versión alfa de Bloodstained: Ritual of the Night, Inti Creates se dio la tarea de desarrollar este juego. Y así empezó el desarrollo de Bloodstained: Curse of the Moon. El gameplay y el diseño artístico fue manejado por Inti Creates, mientras que Igarashi supervisó el escenario para asegurar una conexión con Ritual of the Night. Ya que el juego principal iba a ser un Metroidvania, decidieron que Curse of the Moon tuviera un gameplay reminiscente a los juegos clásicos de Castlevania, queriendo capturar esa esencia de un juego de 8 bits de Castlevania. Y para la historia, se decidió hacer a Sangetsu el personaje principal en lugar de Miriam, personaje protagonista en Ritual of the Night. Cronológicamente, el juego transcurre 10 años antes, y aunque originalmente era una precuela, podríamos decir que el juego es más un spin-off. Bloodstained: Curse of the Moon salió al mercado en el año 2018. También este mismo año, Inti Creates sacó Galgon 2. En el 2019, Inti Creates y Sunsoft volverían a colaborar para sacar la secuela de Blaster Master Zero. En esta ocasión, pasaríamos de explorar el centro de la Tierra a los confines del espacio. También vimos el lanzamiento de una nueva propiedad intelectual, Dragon: Mark for Dead, un juego de acción multijugador en 2D para hasta 4 jugadores, en donde tomamos control de uno de 4 personajes disponibles que son miembros del clan Dragon Blood que buscan venganza después de que su hogar fuera destruido por el Imperio Medius. El director del juego fue Ryota Ito, con diseños de Toru Nakayama, y la historia fue escrita por Makoto Yabe. Posteriormente vimos el primer juego que expandía el universo de Gunball con el título Gunball Chronicles: Luminous Avenger X, juego protagonizado por Koppen, personaje que conocimos en Gunball 1 y que fue jugable en Gunball 2. El juego empezó su desarrollo en el 2018 con el fin de complacer a los fans mientras que se desarrollaba Gunball 3. El juego fue dirigido por Toshiaki Tai, quien ya había estado involucrado en los anteriores Gunball. El juego se anunció en la Beat Summit del 2018, y a diferencia de Gunball 1 y 2, Luminous Avenger X empezó su desarrollo en un hardware más potente, lo que permitió que los gráficos y los visuales fueran más espectaculares. La historia de Luminous Avenger X nos relata que los adeptos, personas con poderes, se volvieron la mayoría, mientras que los humanos normales, ahora conocidos como Minos, son cazados por el grupo Sumeragi. Pero en medio de este caos, un joven se alza como la esperanza de los Minos, Koppen, el cual está en una cruzada contra el grupo Sumeragi a la vez que busca resolver el misterio del efecto mariposa. Gunball Chronicles: Luminous Avenger X fue el primer juego de la franquicia Gunball que salió al mismo tiempo en múltiples plataformas, y aunque al principio la mayoría de los juegos que autopublicó Inti Creates tuvieron un lanzamiento digital, eventualmente algunos juegos tendrían lanzamientos físicos.
En el 2020, Inti Creates volvería a colaborar con Koji Igarashi y nos traerían Bloodstained: Curse of the Moon 2. A principios del 2021 tendríamos el lanzamiento de la remasterización del primer juego de Galgun, titulado Galgun Returns, saliendo en el marco del décimo aniversario de la serie para Nintendo Switch y PC. Y para este 2021 se tiene planeado el lanzamiento de Blaster Master 03 el 29 de julio, el cual es la pieza final de la trilogía protagonizada por Jason y Eve. En Japón, el juego tendrá un lanzamiento físico que incluirá los anteriores Blaster Master Zero en una presentación titulada Blaster Master Zero Trilogy Metafight Chronicle, y en Norteamérica el juego tendrá un lanzamiento físico y una edición de colección de la mano de Limited Run Games. Además, ya se encuentra en desarrollo Assured Striker Gumball 3, y recientemente en un tráiler anunciaron que Hiroki Miyazawa se uniría al equipo de desarrollo como director de acción, teniendo planeado su lanzamiento para el 2022. Partiendo de un grupo de 11 personas cuya única meta era el crear juegos juntos hasta una compañía que en la actualidad tiene aproximadamente 100 empleados, Inti Creates siempre ha intentado mantenerse fiel a sus raíces e ideales, y en el proceso convirtiéndose en una de las compañías cúspide en juegos de acción en 2D. Y bueno, esto sería todo en esta ocasión. Si les gustó el video, compártanlo y denle like. Además, también no olviden suscribirse al canal y darle click a la campanita para recibir las notificaciones. Yo soy Dano, esto es Nippon House y los estaré viendo en el próximo video. Hasta luego.